Dale gas, Barry. Mira qué bonito. Mira qué bonito. Cosas que no me han terminado de convencer y que modificaremos y mejoraremos en futuros capítulos. La altura. Yo, que tengo tamaño hobbit, aún así se me queda un poco en tierra de nadie. Yo la pondría un poco más alta. Con lo cual, seguramente en futuros capítulos le hagamos algún tipo de añadido al soporte para levantarlo, pues un cacho así. Y otra cosa. Una de las mejoras, que eso ya no es tema de la máquina, sino que sería una mejora, es fabricarle una especie como de bandeja recoge taladrina, porque podríamos ponerle taladrina con una bandeja para que recoja la taladrina y volverla a reutilizar. Pero bueno, eso lo verás en futuros capítulos.
¿Tienes un trozo para ponerlo? Sí. Pues mira, antirretal no funciona, ¿eh? Coño, Ramón, no hace falta, tío, que abramos ahí para adelante. Hostia. Vamos a tope. Bueno, Petrohead, habré hecho unos 50 o 60 cortes en tubo de 30 por 1,5 y, como se puede ver, le he dado bastante caña. Si hay esta cantidad de viruta aquí, imagínatele que debe de haber aquí. Pero, salvo unos pequeños restos de que aquí hay algo de viruta, algo debe estar tragando la bomba, pero bueno. La verdad que va bastante bien y esto sigue funcionando perfectamente. Así que puedo decir que esto, éxito. Sí. Bueno, Petrohead, pues hasta aquí lo que ha dado así el capítulo de la mejora de la sierra de cinta. Varias cosas a tener en cuenta. Tienes una review completa de la sierra de cinta en un vídeo que tenemos por ahí arriba y ahí abajo, en la que hacemos una review completa aquí del cacharro, que es una cosa maravillosa. Además, si eres un Petrohead nuevo por aquí, verás que nos dedicamos básicamente a todo lo relacionado con los coches. Ya sea desde mecánica, electricidad, electrónica... Y nos estamos metiendo ya de lleno a tope con el tema de fabricación, trabajo metal, soldadura, de los tres tipos, etcétera, etcétera. O sea, hay mucho por ver y todo lo tenemos organizado en lista de reproducción que lo tienes ahí abajo. Ahí tienes todos los capítulos ordenados cronológicamente para que los puedas seguir, como por ejemplo el swap del 205, la restauración del Mini Clásico, el swap del Honda, reviews de herramientas, etcétera, etcétera. Ahí tienes más de 360 vídeos. Y además también tenemos la página web donde creamos siempre artículos con información extra a cada uno de esos vídeos. Y además, en cada uno de los vídeos que verás, abajo en la descripción, verás todos los links de las herramientas, información extra, etcétera. Hemos sido capaces de hacer todo esto con soldadura TIG. Bien. No hay nada que fugue, todo está correcto, hemos usado la plegadora, hemos usado varias herramientas, así que espero que te sirva para pillar ideas. Y si tienes alguna otra sugerencia de mejora, como por ejemplo, no sé, ponerle algún tipo de nivel al depósito para poder ver exactamente a qué nivel está, etcétera, etcétera, bienvenida sea. Y con el tiempo del uso, porque lo irás viendo, esto lo hemos hecho para ir cortando tubos para unas cosas que verás en capítulos siguientes, que creo que te van a gustar. Veremos a ver qué tal se porta el tema de los imanes en el depósito, con la mosquitera fina y demás. A ver qué tal atrapa la viruta de metal. Todos los enlaces de todo lo que has visto aquí también te los dejo ahí abajo en la descripción. Y recuerda, si estos vídeos te gustan, además es gratis, le das a like, lo compartes y sobre todo te suscribes, que es lo que más nos ayuda. Espero que te haya gustado y nos vemos en la siguiente. Estoy mayor, joder.